Hola chicas, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí, Manualidad Creativa desde Perú. Nuevamente ansiosos de verdad por encontrarnos como cada jueves y domingo de cada semana. Bueno, hoy día es viernes. Ayer no tuvimos transmisión porque hemos tenido algunos inconvenientes, pero le hemos pasado para hoy día para cumplir siempre con nuestros entrenamientos semanales. Emocionado de verdad nuevamente de encontrarnos y ansioso, les comentaba, porque ya han pasado 5 días sin vernos y nos surge de verdad vernos y encontrarnos. Muy bien, chicas, por favor, coméntenos cómo, si se está escuchando y se está viendo bien, por favor. A ver, chicas, por favor, saludos para Ladmi, para Marcela Calderón, para Mari Covarrubias, Marta, para Joana Jurado, para Ramona González, para Violeta Marambino, para Lady Valentina Cuartas, dice se ve muy bien, para Cintia MB, también dice hola, buenas noches, para Gladys Paredes, dice hola, buenas noches, Miss Secre. Rosa Olazábal, Ligia Elena, Danixa Yalta, Abril Castro. Sí, chicas, de verdad, felices nuevamente de estar conectado con ustedes. Muy bien. Dice Cintia, me ve, si se ve, escucha bien. Dice Elisa Suárez, si se escucha bien. Lady Valentina dice, al fin. Sí, Lady, de verdad que ayer no pudimos salir en vivo, pero hoy ya estamos aquí. Hilda Díaz, Portillo te envía saludos, Miss. Bella Jaramillo también. Yola Canaviri también te envía saludos. Ruth Vera también. Cintia Joana, bellísimo. Buenas noches, Miss, si se cree. Ligia Elena. Laura Bravo. Karen Auraz. Mona Lisa Castro te envía muchos saludos. Hola, Mona Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alicia Suárez, Artesanía Rose, Romer Moreno, Ilenia Rodríguez, Erodita Zarango, te envía saludos. Momento Ani, Patia Centurión, Ana Castro Pacheco, Karen Auras, Ana Ramos, Yasmín Gironza dice, buenas noches, Miss y Secre, esposo asistente flaco, peor es nada, media naranja, Cristian. Noemí Morales dice, hola, Maggi Cedeño, Emilsi, Wony Pacheco, Saraí Carvajal. Tengan todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí Manualidades Creativas, a punto de empezar con este súper entrenamiento que nos tiene preparado la Migeli, como todas las semanas, que es un porta tarjeta Feliz Día Papá. Y arrancamos, chicas, hoy día con los super entrenamientos por el Día del Padre. Bueno, no sé si en otros países se celebrará en el mes de junio, pero acá en Perú el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre. Por favor, comenten en qué fecha se celebra el Día del Padre en su país. Muy bien, ya tenemos a la Migeli con nosotros. Ya está, un ratito, por favor, paciencia, que ahí viene la Migeli, ya en un momento está con nosotros. Lista para podernos deleitar con otro súper entrenamiento. A ver, Migeli, me disculpan a todas las amigas, estoy un poquito con gripe. Estuve de viaje y venía un poco resfriadito. Migeli,
Muy buenas noches. Migeli, tienes un nuevo peinado, un nuevo look. ¿Qué pasa, Miss? Ah, están muy lindos tus rizos, Miss. Ya, muñeco. Gracias, Miss. Okay, ¿Qué tal, chicos, Miss? ¿Cómo estás? buenas noches a todas. Ahorita me chosa, No, estás bien, Miss, estás bien. Chicas, ¿qué bueno. opinan? ¿La Miss está... ¿Sus rizos son bonitos o no son bonitos? Dice la Miss que está mechosa, pero no, yo la veo muy bien. Okay. Hola, chicas, hola a todos, buenos días y buenas noches. Y bienvenidas a todas las chicas nuevas que se unen aquí a esta su casita Manualidades Creativa. Bueno, les damos la bienvenida a todos, chicos y chicas que estén ahí presentes mirándonos. Ok. Mis queridos, ¿tienes preparados para hoy día? ¿Con qué nos vas a sorprender, Miss, hoy día? Hoy día, chicas, Cuéntanos. les voy a hacer el paso a paso de este portatarjetas. Exacto, Miss. De este Se ve lindo, ¿ah? ¿Eh? portatarjetas. Miren, chicas, pueden usarlo como portatarjetas o pueden usarlo como también como Porta para celular también, ¿no? celular, para un Sí. celular. O sea, ¿Ya? portatarjeta significa esas De tarjetitas chiquitas de presentación, presentación, claro, ¿no? para tarjeta de presentación o a veces en las oficinas. Bueno, como es para el papá, a veces a los papás que están en oficina tienen sus papelitos ahí para tomar notas también. ¿Ves? Bueno. Inclusive yo podría poner ahí mi lápiz también y mi lapicero. También tiene ¿Sí? varios, el uso que le des, ¿Sí, para no? el uso que tú le des. Ok. Mira, ¿a mí me vas a regalar uno así? ¿Con qué animalito? Con un sapito te voy a Con un hacer. sapito. Sí, un Ah. sapito te voy a hacer. Un sapito, así, ojón, así. Sí. Dice Gloria Pérez, sí, Miss, está guapa. Yasna Gajardo dice, se ve bien, Miss. Chicas. Licey Domínguez, se ve guapísima, Miss, dice. Gracias, gracias, chicas, gracias a todas. Muy bien, Miss. Ok, chicas, este es un corazoncito con termoformas, que aquí tengo la termoforma para Ya, ok. termoformar un corazoncito. Pero en este caso lo voy a hacer en foamy liso, chicas, porque este es foamy laminado. ¿Ya? Pero el que sea lo hacen escarchado, lo hacen laminado, lo hacen de tela o lo hacen liso, normal. ¿Ya? Buenas noches. A ver, chicas, si ¿sí se está escuchando? ¿Me escuchan bien o no? ¿Y está viendo bien? A ver, comenten. Dice Benja Zambuesa, bella Miss. Gracias, Karina Benja. Arma dice, muy bella. Gracias, chicas, A ver, gracias. chicas, por favor, confirmen si es que se escucha y se oye bien. Y por favor, agradeceríamos muchísimo, por favor, que compartan el video. Le den like, le den manito arriba, envíen sus saluditos y compartan, por favor, el video. Eso es la mejor forma de poder agradecernos, digamos, la transmisión de hoy día. Ángela Ochoa te envía saludos desde Colombia. Jamie Saavedra de Chorrillos. Saludos, saludos chicas, saludos a todos. Rosalinda Calderón dice sí, claro y perfecto. Okay, chicas. Claudia Ruiz dice sí. Lisbeth Domingo dice quiero mirar a los dos saludándonos a todas. Cintia Meme dice sí, Miss. Wony Pacheco dice que sí se escucha bien. Listo, chicas, entonces tenemos la confianza de que se está viendo y se está escuchando. Se está viendo y se está escuchando bien. Parece que si algunas tienen problemas, salir del internet y volver a ingresar. Vamos a darle el pase a la Miss para que empecemos con este súper tutorial. ¿Listo, Miss? Ok, chicas. Me voy a poner a un costadito esto. Perdón. A ver, aquí vamos a motear esta piecita que no le he moteado. Para las chicas que recién se unen, no saben cuál es el moteado, ahorita les voy a hacer un pasito del moteado porque no he moteado esta piecita. Muy bien, entonces Miss, cada una de las piezas van moteadas de este proyecto. Sí, pero como es blanco, es depende, chicas, del color que ustedes le pongan. Bueno, la cebrita en sí es blanco porque es una cebra. Es blanca, pero ya es depende del tono que ustedes, de cualquier, si es que van a hacer otro aplique de otro animalito, de otro color, ya lo motean. Pero en sí, como es blanco, en este caso no lo voy a motear porque ya para qué, si la pintura es blanca. Ya. Ok, miren, chicas.
en una esponjita, un trocito de esponja seca, por si acaso está seca y seco todo, ¿ya? Ok, voy a tomar un poquito de pintura, miren, un tantito de pintura. Como es una pieza pequeña, nomás he sacado un poquito. Descargamos un poquito al costado de la paletita. En este caso, como he tomado poquita pintura, no necesito descargar en un papel, pero si son piezas más grandes, si toma más pintura, sí termine en descargar en un papel, ¿ya? En este caso voy a pasar a mi pieza. Y son toques, chicas, son toquecitos, no me peleen con el foamy, como siempre les digo. ¿Ya? Ok, a todas las piezas siempre de color le damos esta técnica del moteado. Dice Anita Ramos, me hizo una pregunta, quiero su opinión de mis trabajos que he hecho, gracias. Sí, Anita, te escribí. Están muy lindos tus trabajos, Anita. Pero tenemos ahí que mejorar en un poquito en el difuminado, Sí. pero no te preocupes que poquito Ah, a ok. poquito vamos a mejorarlo el difuminado. Ah, ya. Pero en Me enseña sí, los trabajitos de Anita a mí también para poderlos mirar. claro, pero en sí, Anita, muy bien y muy bien que hayas porque has realizado casi la mayoría de trabajitos. Está muy bien. Y felicitaciones para todas las chicas que están. Pero ya le diste su feedback tú, Sí, Anita. Ok. sí. Dice Rosita Petra, hola y adiós, Miss. Solo me quedé para saludarlos. Hola, Sí, Rosita, Rosita. Que sabemos de verdad el descanse, esfuerzo que hace Rosita. Rosita. Ok, chicas. A ver. Ya, antes de todo voy a dejar aquí que seque, chicas. Vamos a empezar con el porta, la cajita, ¿ya? Porque ya tengo aquí caliente el pirograbador para. Vamos a pirograbar aquí las piezas, ¿ya? Ok. Aquí como ya tengo caliente mi este, lo único que voy a hacer es voy a pirograbar todo esto de acá, ¿ya? Esta es la parte trasera, ¿ya? Primero pirograben y después pinten, chicas, ¿ya? Primero pirograben y después resalten con pintura. ¿Por qué? Porque si ustedes pintan antes de pirograbar, a la hora que ponen el pirograbador, como es caliente, les quema y mancha, con la pintura mancha. Ah, ok. Se Tienen que mancha el tener en cuenta, pirograbador, ¿no? sí. Y les puede manchar la pieza también. Arte Creación de Row dice saludos para mi hija Angie, de 8 años. Saludos para Creaciones Row Row, sí. Y y para para su hijita Angie. Ok. Erika Cervantes también te envía saludos, Miss. Erika, saludos. Miren, aquí esta piecita en la delantera, vamos a darle también todo el borde. ¿Ya? Ojo que pueden usar cualquier diseñito que ustedes tengan. En este caso yo estoy usando uno que parece como un ojito, como una hoja, un pétalo. Estos son los laterales, los de los costados. Solamente le vamos a pirograbar esta partecita de aquí, la partecita superior. Dice Gladys Casareto, muy buenas noches, Missy Secre y lindo grupo. Buenas noches, Gladys. Sí, gracias Gladys, de verdad. Y la verdad que es cierto, tenemos un lindo grupo, un excelente grupo y estamos muy orgullosos de ustedes, amigas. Ok, y acá también le damos al siguiente. Ya. Miss, dice Benja Sambuesa. Miss, ¿y si no tenemos pirograbador, con qué podemos hacer? Chicas, las que no tienen pirograbador y tiene, hay una herramienta que es igual, es la misma del pirograbador que se llama cautín, Cautín, que ya. utilizan los electricistas para soldar los cablecitos. Utilizan eso, ustedes pueden utilizar esa, en realidad no es muy cara, no es cara, pueden utilizar esa con la puntita que trae de como un clavito, también lo pueden utilizar. Y si no tienen ninguno ni otro, entonces les recomiendo que utilicen pueden utilizar un desarmador plano o pueden utilizar un tenedor. Ya, eso es el tenedor o el desarmador los pueden calentar
la estufa o sobre alguna, un mecherito, un mechero, lo O una pueden, vela también puede ser. claro, una vela, Ok. calientan y van, van quemando, van marcando, mejor dicho, van marcando el fondo. Dice Yadna, saludos para mis hijos Scarlett y Trinidad. Saludos, saludos para Scarlett y Sí, Trinidad. Angélica dice saludos para mi hijo Piero. Saludos para Y Pierito. dice Rosalinda, saludos para mi hija Helen y mi nieto Yarek. Saludos para Helen y para Yarek. ¿Quién me pone caritas molestas? ¿Sabe por qué están molestas? Ok. Ya, miren, chicas, una vez que ya hice esto, voy a difuminar. Dice, Miss, ¿ese foamy que está utilizando para la cajita es foamy grueso? Sí, chicas, es foamy grueso, puede utilizar el de 4 a 5 milímetros, Sí, entonces, ya es para que tenga, importante. claro, para que tenga más consistencia. Exacto, es importante que. En todo caso, chicas, si no tienen grueso, dupliquen las piezas y hagan las doble, ¿ya? Ah, ok, pueden montar entonces las Claro, piezas una encima de peguen otra. pieza una sobre otra dobles y ya les queda un poco grueso, un poquito más gruesito, ¿ya? Ok. Voy a usar, en este caso, voy a usar un pañito. A ver, chicas, este es un pañito que voy a usarlo para difuminar más rápido ahí. Lo único que hago es mi dedo índice lo enriedo y todo jalo para atrás, ¿ya? Y aquí no me queda nada de grietas ni arrugas. Entonces, Dice, ¿ese pañito es de algún pañito especial? ¿Tiene que tener alguna condición? no, chicas, es de politos que tengan polos de algodón que ya no usen, que los vayan a botar, mejor córtenlos y utilícenlos para difuminar sus trabajos. En este caso, este es de un bibirí que corté por ahí y lo tengo aquí. Ya, una vez que ya se enredaron en su. Aquí, ojo, no debe quedar arruga. Una vez que ya hicieron esto, lo que hacen es humectar un poquito. Ojo, también pueden usar las toallitas húmedas, también las pueden usar, pero lo que pasa es que la toallita húmeda, como es de otra consistencia, se rompe rápido. ¿Ya? Entonces ahí lo que voy a usar es, para ese verde voy a utilizar un verde más fuerte. Ese es un tono de verde cítrico. Y voy a utilizar un verde hoja para resaltar. Miss Corina Correa y Camila Duque te envían saludos. Saludos, Karina y Camila, ¿no? Dice Wony Pacheco, los moldes son de tamaño real, no es necesario agrandarlo, ¿verdad? Sí, Sí, chicas. chicas, los moldes están tal como yo los hago. Hay que imprimirlos en hoja A4 o hoja oficio. Sí. Dice Ana Locotier, dice Miss, ¿y la cajita se vería bien con foamy texturizado? También, claro, Claro, ¿no? Pueden hacerlo también. con foamy Sí. texturizado, también sería bonito, ¿no? Sí. Claro, pueden Sí, chicos. texturizar también el foamy. Chicas, las que no tienen lo pueden texturizar, Dice Bonnie Pacheco, sé que le subiví. sí, chicas, ya lo dividís, ya están aquí. Ya lo viviré de larga data, ya los desgastados. Está ahí, ¿cómo le llaman? Reciclando. Reciclando ya. Ya el día del padre me llegan nuevos vivirís. Okay. Miren, chicas, aquí nomás así le damos bordecito a las piezas, ¿ya? Con el pañito, para las chicas que se les hace difícil con el pincel, se les puede hacer más cómodo con el pañito. Ok. Así le vamos dando a todas las piezas. Para aquellas amigas que aún no tienen los moldes se encuentran en la página de Manualidades Creativa. Pueden ir a la página de Manualidades Creativa y ahí encuentran los moldes. También yo acabo de dejarles en estos momentos un comentario, el comentario que está primero, que está marcado en este video, ahí también hay un link para ir a los moldes. Dice Jessica Maribel, también se puede usar Trupan y lo forramos con microporoso. Claro, chicas. Sí.
Trupán y lo forran con microporoso. Inclusive, también hay un material que no recuerdo cómo se llama a mí, pero que es algo. ¿Cómo se llama este material? ¿Te acuerdas? Foam, sí. foam, algo También lo así. pueden utilizar con foam. Es como un Es como si como. fuera un hipo, ya, como los descartables para comida, así más o menos, pero es gruesito. Y eso se compra por planchas Claro, se también, ¿no? compra por plancha, Y es así como si fácil fuera de de cortar. cortarlo, ¿no? Solamente con un bisturí, ¿no? Sí. O cuchillo, ¿no? Y lo pueden forrar, ¿no? Que es más fácil porque el trupán sí tienes que mandarlo a cortar, ¿no? En este caso con este Aunque, foam, este sí claro, se no. compran las cajitas ya Ah, claro, se compran las cajitas hechas y ya las forras, ¿no? Pero con el foam tú puedes cortarlo en tu casa con una cuchilla. Ajá. Ok, chicas, miren, aquí ya vamos a armar la cajita. En este caso voy a usar yo pegamento instantáneo, pero ustedes utilicen el con el que se les acomoda. Dice Marilena Luja, Secre, ¿me puede enviar el video del proyecto anterior? Mi internet estuvo malo y no pude verlos. Sí, Marilena, aún no lo envío porque de verdad que en mi trabajo estuve a full. He estado de viaje toda la semana, desde el lunes, y de verdad que no me voy a poner al día mañana. Yo les voy a enviar a todas las chicas que están inscritas en nuestro Messenger de Manualidades Creativas. Les voy a enviar este video de hoy y el video anterior también. Ok, chicas, miren, aquí he hecho, coloco pegamento en la parte en el borde de abajo y lo que hago es calzar mi partecita de base y la coloco ahí. Ya, la sostengo ahí para que agarre el pegamento. Ya, así. Dice Miss, yo utilizo crayón y luego le paso trapito. Sí, también. Sí, también es una de las técnicas que también lo hemos en algún momento tratado aquí, ¿no? El uso del crayón. Ajá. Solange te envía saludos, Miss. Saludos, Solange. Ok, chicas. Ya, ok, aquí voy a pegar esta partecita. Vamos a pegar esta partecita también. Ojo que lo que hemos enseñado no es telgopor, ¿eh? Telgopor es otra cosa. Hay Es parecido, pero un más material estilo. parecido que es como los platos descartables, ¿no? Que venden para. Ya miren, chicas, aquí también coloco y voy a pegar. Una pieza. Dice Ana Locouture, dice, el secre dejó solita a la Miss. Sí, chicas, me abandonó, fíjense. Sí, Miss, de verdad que a veces son cosas que ya escapan de mis deseos, Miss, porque mis deseos es estar siempre a tu lado. Gracias, bombón. Dice Janet Marisol, saludos para Puno, Miss. Saludos para Puno. Gracias, Miss, me motivas bastante con tus palabras. Dice Josie García, muchos Saludos, saludos, Secre y Miss. se cree. No. Josy García, Miss, te estás distrayendo. Saludos para Josy García. Saludos para Yossi. Sé que dice salud para el secre. No. Saludos, se cree. No, dice Josy Mabel, dice, Segre, por favor, lean mis mensajes. Ya ves, tú lees mal, chicas. El secreto que lee mal, hasta los chistes los lee mal. Ok, Gina Figueroa te envía saludos. Gina, saludos para Sí. Gina. Igual, chicas, miren, pegamento acá y colocamos la piecita, más o menos. Dice Jane Mary, hola, hola familia bella, hola a Saludos, los Jane dos, Mari, a los dos, saludos. dice, y luego dice Zap, uy, perdón, Secre. Ah, Jane Mary. Jane Mary, tú eres la que empiezas, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo está Jane Mary? Yo estoy tranquilazo. Miren, chicas, aquí, Bien. miren, así vamos pegando, ¿ya? Pegamos ahí. Heidi Gutiérrez te envía saludos, Miss. Heidi. Sí. Heidi, saludos. Mariuxi Jama también. Saludos, Mariuxi. Pero mi chica, que el pelo Inés largo. Treviño dice, qué romántico, Miss. Ay, sí. Me ha Vuelve extrañado la misa. a ver. Ok, chicas, me agarraba el pelo. Sí. ¿Por Miss, qué? dice todo que no te agarres el pelo, que Es así que te ves no me deja mejor. Y yo trabajar. también me Me gusta más con tu viene el pelo pelo suelto. adelante. Ok, y aquí me lo suelto ya. Sí. Ok, miren, chicas.
Aquí también, ya, miren, ya quedó así, ¿no? Ahora lo que voy a aplicar es la tapita de acá, de la parte delantera, ¿ya? Entonces voy a colocar pegamento. Mis, trata de un poquito más adelante, por favor. A ver. Exacto, ahí está. Ahí. Pon la cámara más acá, Sí, ya mejor. está bien. Te lo... Dicen, preguntan, ¿dónde está Nevadón? Nevadón. Ah, Nevadón, nació su nieta. Edith Concha dice, muchos saludos, Miss. Saluditos para Edith. Dice Estela Rueda, Miss, el secre se merece un buen regalo. Egna Garay dice, secre, quizás gafas. ¿Qué quiso decir Inma? ¿Ah? Dice Ana Ramos, Miss, así me dicen mis hijos. Bombón. Bombón Sí. asesino. Okay, chicas, miren, le damos acá también y empezamos a pegar, calzar las piecitas. Miren, ya quedó la cajita armada. ¿Ya? Dice, secre, por favor, no desconcentre a la Miss, dice Wonny Pacheco. Ok, bueno. Chicas, aquí yo le tiene la piecita una metidita, miren. Esta tapita bien la estiran para la parte de atrás y la pegan a los laterales o bien la dejan suelta. ¿Ya? Bien la dejan así o bien la pegan aquí a los laterales. ¿Y para qué serviría si la pegamos, Miss? No, queda más Más consistente. más cogida. Claro, Ah, no ya, queda ok. muy suelta de acá, pero si quieren, en este caso creo que le voy a pegar para que coja, o la voy a dejar ahí, ya depende. Dice Araceli Oscar, ¿qué es Nevadón? Nevadón, es una amiguita chula que para ahí poniendo la salsa Sí. picante en los comentarios. Ok, miren chicas, aquí como les queda, aquí no hemos resaltado, pueden darle vuelta difuminado, le pueden dar ahí en las partecitas que quedaron aquí para que no quede distinto, ¿no? O sea, aquí donde hicieron los pegantes, pueden difuminar también para que se confunda con la otra parte, ¿ya? A ver, le dan ustedes, yo por aquí voy a tratar con lo que me quedó ahí. Marta Sandoval te envía saludos, Miss. Ok, saludos Marta. Ya, si desean, chicas, en este caso yo no lo he hecho, pero si desean, pueden estampar por aquí o acá colocan alguna frasecita, ya es a gusto de ustedes, alguna frasecita que quieran colocar por Claro, acá, okay. ¿ya? Por decir, eres el mejor, eres el número uno, ya ustedes verán qué es lo que quieran colocar. Dice Alicia, saludos para mi pequeño Benja. Que está Saludos mirando conmigo. para Alicia y para Benja. Ok, miren chicas, este es el hociquito que moteamos, voy a difuminar con el color caramelo. Dice Rosita, Miss, tenía un pirograbador y casi no lo usaba y ahora que quise utilizarlo no sirve. ¿Qué podría pasar? ¿No se ha golpeado? Quizás se ha golpeado, ¿no? De repente se ha golpeado, chicas, de repente llévenlo a hacerlo ver A a un un electricista nomás, electricista, sí, claro. es el arreglo es fácil de los pirograbadores. Llévenlo o de repente se le enchufe que se les Sí. ha malogrado, no sé ya. Yo le arreglo acá todos los pirobradores a la Miss. Ay, chicas, supieron. Urque Urbina, te envía saludos, Miss. Saludos para Urki. Ya, ok, chicas, aquí lo que vamos a hacer es vamos a difuminar. Ojo, estoy usando el pincel angular número 12, pelo suave. ¿Ya? Y pintura color caramelo. El foamy es color melón. Tomo pintura, un poquitito de pintura con la puntita más larga y vengo a mi pieza. Ojo que el pincel está húmedo, no está mojado, mojado, Y es está un húmedo. poquito de pintura nada más, Miss. No es Claro. bastante pintura No, ni no. tampoco hay que acumular mucho en el contorno suavemente, ¿cierto? ¿O Sí, no? sí. Sí, chicas, es tomar un poquito de pintura y lo que hacemos en la pieza empezamos a barrerla. A barrerla porque nos da ese degradé que nosotros queremos. ¿Ya? Lilita Alzamora y saludos para mi hijo Luciano. Saludos para Lilita y para su hijito Luciano. Igna Garay dice, ¿tendrá algún modelo de portalápices? Sí, Sí, chicas, sí. Emma, en YouTube están los tarritos de animalitos, que Sí. hicimos como siete modelos. Sí. Visita nuestro canal de YouTube, Egna, y ahí vas a encontrar
un video paso a paso de varios modelos de portalápices y está en la descripción de cada video, está su molde. Ok, chicas, aquí voy a darle chapitas de una vez y le voy a hacer sus Elisa dice saludos para Arius, Yerick. saludos para Arius y Jerry. Sí. Miren, chicas, tomo este rubor y esta es una brochita de maquillaje. Lo único que tomo es lo unto, descargo soplando y vengo a mi pie y sobo. Dice Urquia, mi internet está malo, se corta y me saca, no los puedo ver. Sigue intentando Urkin. Ok, chicas, ahí ya les di Mi 10 en maquillaje, ¿qué color es? coral. No, rubí. Rubí. Color rubí, ¿no? Sí. Ok, chicas. Aquí en mi pincel ya tengo pintura. Y lo que voy a hacer, voy a hacerle las linecitas de la nariz, de sus orificios, ¿no? Dice Viviana, Missy Secre, me retiro. Disculpen, aquí en España son las 4 de la mañana. No te preocupes, Viviana, que Sí. descanses, sí, de Muchas verdad gracias, Mami, que. por acompañarnos. No te preocupes, Vivi, que te vamos a enviar el replay del video para que lo revisen mañana. Sí, chicas, yo las entiendo porque en otros países es Sí. tarde. Sí. Dice Jane Mary Secre, estoy haciendo un sapito. Y quiero que me enseñes cómo es el lacito que enseñó la Miss Heli. Jane Mary, en el video pasado enseñé paso a paso cómo hacer un lacito. Y gracias a esa enseñanza, muchas de las chicas, después de que enseñé, comenzaron a comentar que ya habían entendido y habían empezado a hacer el lacito. Si quieres que te enseñe cómo es el lacito, regresa al video anterior y ahí está el lacito paso a paso. Jane Mary. Ok, chicas, miren, aquí para la vaquita la he difuminado con un color plomo, o ¿cómo le llaman plomo, ¿no? Plomo, sí. Ya, plomo, y he difuminado la cebra, que había la vaquita, dije cebra, la cebra. Cebra, cebra. Barrón Silva y saludos para mi hija Ixel. Saludos para Barrón y para Excel. Ixel. Excel. Sí. Excel. Ya, ok, chicas, miren, estas son mis piezas. Yo todas las piezas se las he colocado ahí en los moldes. Lo que hago es tomar un poquito de pintura y vengo a mis piezas y le doy en los bordecitos. Dice Hilda Portillo, saludos para mi mami, que también se llama Hilda. Saludos para Hilda Portillo y para su mami Hilda, Hilda. sí. Ok. Dice Egna Garay, ¿ese fue maquillaje normal, Miss, el que le echó al hocico? Sí, chicas, es este maquillaje normal, el que usa. Pero en este caso, este es uno bien económico, chicas. María Antunes te envía saludos, Miss. Saludos, Mari. Ligia Otero también te envía saludos. Saludos, Ligia. Miren, Milly chicas. Dancing también te envía saludos. Saludos, Mili, ¿no? Sí, Milly Dancing. Mili Dance. Isabel también te envía saludos. Isabelita, saludos. Miren, chicas, aquí solamente le divido su orejita. Yo no he separado orejas, pero aquí le hago su división. ¿Ya? Ok. Igual el otro lado. Sandra Santos, te envía saludos, Miss. Sandrita, saludos para Sandrita. Dice Rosalinda Calderón, Miss, mi nieto está feliz, ya está pidiendo que le haga uno para su papá en su día. Qué bien, chicas, aprovechen. Sí, chicas, aprovechen, ¿ah? Aprovechen para hacerle al esposo, al papá. Y vamos a seguir con los proyectos para que ustedes también puedan tener varias opciones, ¿no? Y también puedan vender, chicas, ¿eh? Hacer y vender. Esa es la idea de aprovechar estos eventos para poder. Aquí, chicas, les hago su división por aquí. Ojo, chicas, que tomen, para hacer estos deben tomar un poquito nomás de pintura, ¿ya? No es demasiado, es una tomadita de pintura.
Está preguntando por los moldes. Los moldes, estoy colgando ahorita un video. El link anterior que colgué está errado, nos lleva a la transmisión en vivo. Pero en este momento les estoy colgando el link correcto donde están los moldes, chicas. Ok, chicas, ya así vamos. Dejo ahí un costadito. Voy a difuminar aquí el cuerpito. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Pregunta Isabel Miss. Manualidades creativas, igual que el en Facebook, está con ese mismo nombre, chicas, y con el mismo logo, ¿no? Sí, con el mismo logo y es Manualidades Creativa. Claro, chicas. ¿Cómo se llama el pincel que está A utilizando, Miss? todas las chicas las invitamos al canal de YouTube. Este pincel es un pincel angular número 12. Es pelo suave. Miren. Es un pincel angular número 12. Es medio biselado. Ya. Missy, ¿con qué otro color se podría difuminar a la cebra, que es color blanco? Pueden ponerle siena, chicas. Pueden ponerle un siena. Color siena es como una mostacita, ¿no? Claro, como un mostaza, o también pueden ponerle un ¿Celeste podría ser, Miss? no tanto celeste, un plomo o negro más oscuro, un negro bajo, Un gris, pero claro, bajito. un gris. Ok, estas son las manitas. Vamos a Dice difuminar. Miguel Alvarenga, gracias por arreglar el link. Sí, de nada, Miguel. Okay, Miguel, hay Chicas, chicos ahí sí. también, Chicas, a los chicos. que quieren el link, por favor, en el primer comentario, en el comentario marcado, ahí está el link para ir a los moldes. Por favor, ahí acceden y ahí van a encontrar los moldes. Urke Urbines, estoy triste, no los puedo ver. Ya he salido y entrado y nada. Uy, Urke. Qué pena de verdad, pero igual no te preocupes que tú estás en nuestra lista de Messenger y te vamos a enviar el replay para que lo puedas volver a revisar mañana, Urki. Porque quítale el celular al esposo. Sí, porque de repente en tu casa está de repente tu esposo o están tus hijos conectados al Quítale el internet. celu a tus hijos, quítale Quítales a el celu. todos la conexión porque a veces cuando hay varias personas conectadas, varios dispositivos, tu velocidad de internet se divide entre todos los dispositivos que están conectados. Si no del celular, la computadora, chicas. Ok, miren, aquí le doy. Valeria Ramírez dice que está muy lindo, Miss, todo lo que haces. Gracias, Valeria. Dice Araceli Oscar, luego usar los pinceles, le pone alguna crema o algo para que no se abran las cerdas. No, chicas, bueno, yo no le pongo nada de eso. Pero sí, inmediatamente de que los usas, los lavas, Los ¿cierto, lavo, Miss? sí, Los chicas. Yo de lavas. verdad que no dejo nada sucio aquí, como ustedes me verán. Yo uso mis esténciles, termino, los limpio. Uso mis sellos, termino, lo limpio. Yo, por eso a veces les digo, discúlpenme, chicas, pero voy a limpiar, porque si no, después ya me olvido y se me malogran mis Seudi. herramientas. Seudi te envía saludos, Miss. Sebdi, saludos para Sebdi. Mari Barragán dice, es la primera vez que los veo, Miss. Saludos, bienvenida Mari, Mari, ¿no? Sí, bienvenida Mari Barragán y bienvenida a todas las nuevas amigas que por primera vez nos están viendo y se están uniendo a esta gran familia de manualidades creativas. Sí, chicas. Chicas, voy a pasar los ojitos, ¿ya? En este caso voy a un ratito, voy a repasarlos. Miren, este es un papel, papel Kansu, papel mantequilla, papel vegetal, albanene, como le llamen en su país, pero es un medio transparente. ¿Ya? Es un papel medio transparente, medio, como medio transparentón. Ya, aquí lo que he hecho es dibujar unos ojos. Lo que voy a hacer, los voy a volver a repasar con un lápiz normal. Pero por la parte posterior de los ojos, ¿cierto, Miss? Sí. Ok, aquí estoy repasando los ojitos porque los voy a pasar al foamy. Marcelo Espina te envía saludos. Saludos, Marcela. Pequeña Maru también te envía saludos. Pequeña Maru, saludos. Ya miren, chicas, ahora sí. Vengo, calzo el hocico más o menos donde va a quedar. Y voy a calzar mis ojitos. Más o menos ahí quiero que me queden. Entonces, ahí es donde los voy a pasar.
¿Ya? Entonces aquí solamente lo único que hago, el lápiz tiene que dar para el foamy, chicas, ¿ya? Donde hemos repasado tiene que dar para el foamy. En este caso vengo con la yema de los dedos, solamente sobo el ojito y lo paso. Esta es la forma más fácil de pasar ojitos al foamy, chicas. Dice Liz Carol, muy lindo, dice. Gracias, Dice Araceli Liz. Oscar, ¿de dónde copio los ojitos? Ahí los he dejado también. Miren, chicas, yo todo lo facilito que hasta los ojos se los he copiado ahí en los Y moldes. chicas, en los moldes ahí también están los ojitos, de ahí también los pueden descargar, chicas. ¿Sí se ve? A ver. Sí, mis. Sí se ve. Ya, ok. Uno más repasado que el otro, pero ahí Dice ya. Edith, acá en Lima, ¿cómo se llama ese papel, mis? Mantequilla. Papel mantequilla se llama acá en Perú, ¿no? Sí. O el canson más finito también. Mari Barragán dice, ¿en cuánto están los moldes? Chicas, los moldes de estos proyectos que yo realizo los Ojo. días jueves y Y día domingo. domingo son completamente gratis, están colgados en una página Manualidades Creativa. Pero aparte tenemos unos packs de moldes que sí, eso sí los tenemos a la venta. Si quieren información sobre los packs escolares y packs navideños, comenten ahí Palabra la pack. palabra pack y se les mandará la información para que ustedes verifiquen. Así es. Los moldes de este proyecto pueden descargarlos en el link, en el comentario que les sale primerito en este video. Los pueden ir a ese link y descargarlos, ¿no? O si no, entrar a Manualidades Creativa y descargarlo desde ahí. Ya, ok, miren, chicas, aquí ya mi pieza es blanca, pero yo no sé, yo tengo la manía de que así sea blanco, le voy a echar la partecita que es blanco con pintura blanca. Yo tomo un pincel redondo número 4 y vengo a pintar mis ojos. Ya, ojo que yo, ahí, ojo, ojo. Yo solamente en la partecita que es blanca, ahí en esa partecita solamente pinto con el blanco. No pinto todo el ojo. Ya no le doy base a todo el ojo, solamente la parte que le corresponde. Y me importa que el foamy sea blanco, igual tiene que pintarse blanco. Bueno, el que desea, pero en este caso yo sí lo hago. Yo creo que sí se ve bien que lo vuelvas a pintar blanco. Sí, chicas. Pero a veces, bueno, hay algunas que no, como es blanco, ya lo dejan ahí y lo realizan, pero ya es a gusto de cada persona. Ya, ok. Ya ahí di mi base blanca. Ahora lo que sí voy a tomar es mi mismo pincel angular, pero yo les recomiendo, chicas, que si tienen uno más pequeño, en este caso este número 12, ustedes pueden utilizar un 6 o un 8, un 6 más o menos que más chico para hacer esto, pero yo ya, como les comento siempre, yo ya tengo que le agarro caramelo a este pincel, que con este es como donde trabajo todo. Bexi Murillo te envía saludos, mis. Saludos, Bexy. Igual para que hice con el difuminado, igual tomo un poquito de pintura con la puntita más larga y vengo a mi pieza y la voy a donde me marcó que va verde, va el otro tono. Mis, hemos visto a Minerva Sierra, ¿no? Minerva, sí, de veras, Sí, no se ha Minerva. conectado Minerva. Minerva, muchos saludos. Está castigada, Minerva. Cuando vuelvas a ver el video, nos hemos acordado de ti. Muchísimos saludos, Minerva. Ok, chicas, miren, así le damos. No sé si ustedes verán un tonito más concentrado y después como que un degradé. Es el efecto que da el pincel angular, ¿no? En un extremo es más, más intenso el color y luego va degradando, ¿no? Por el tipo biselado que tiene este pincel, ¿no? ¿Ya? Ok. Ahora vengo con mi vuelta con mi pincel redondo y voy a utilizar pintura negra. Voy a tomar pintura negra y voy a terminar de rellenar mis Y ojitos. siempre el pincel húmedo, ¿cierto? No, tiene que estar, sí, los Húmedo. pinceles siempre antes de trabajar tienen que estar humectados, chicas, no mojados, escurriendo, pero tienen que estar húmedos. Por eso los humedecemos en el agua y luego los descargamos en un pañito húmedo, ¿cierto? En En un un pañito papel seco para absorbente. un papel absorbente para que descarguen el exceso de agua que tienen y queden húmedos solamente, ¿no?
Porque si están mojados escurriendo van a diluir mucho la pintura y la pintura se va a correr. Claro, la pintura, solamente la pintura bien diluida la utilizamos para delineado. Para el contorno de los ojos, ¿no? Ok, Miss. Perfecto. Ok, una vez que ya pinté con el negro, vengo a sacar un poquito de pintura aparte en mi paletita y voy a difuminar, chicas. Aquí sí voy a usar un pincel para ojos, que es un liner delgado. Ya, el que no tiene pincel delgado, chicas, yo ya revisen de verdad los videos que por ahí también les he dejado unos ticsitos para afinar el pincel. Saludos para Mariluz Guzmán. Saludos, Marilu. Saludos para Lady Valentina. Dice, saludos, Missy, sé que se les quiere un Lady. montón, dice. Lady, ¿qué ha pasado contigo, Lady? Dice, mis niñas hermosas, les extraño un montón. ¿Dónde estás, Lady? ¿Está de viaje, Lady? Sí, Lady, está desaparecida, Lady. La vez pasada sí se conectó, Lady, ¿no? Sí, claro. Y Cintia me ve, nosotras también, amiga. Dice Benja Samuesa, Miss, me encanta su camisa. Gracias, chicas, gracias. Ya miren, ojo, aquí ya diluí la pintura con agua y lo que voy a hacer es voy a repasar los ojitos. Dice Jane Mary, a nosotras también, Miguel, sobre todo los ojos de sapo. Miguel. Mary, no desperdicia ninguna oportunidad para darme una chiquita con los ojos, con el tema del sapo. Ya va a llegar mi oportunidad, Jim Mary, donde me descubre toditas en una. Todas en una, Jim Mary, no te preocupes. Okay, chicas. Con paciencia, nomás. Espero mi momento. Aquí estamos delineando el ojito. Dice Mari Barragán, ¿de qué país eres, Miss? Chicas, yo soy de Perú. Alejandra Turca te envía saludos. Saludos, Alejandra. Lucía Sotomayor te envía saludos, Miss. Lucía, saludos para Lucía. Miren, chicas, y aquí ya vengo y le hago sus pestañas. Ya. Ojo que les recomiendo que la pintura tiene que estar diluida porque si no, no les corre. Ya. Dice Ana La Couture, dice Miss, el pincel que está usando es el cero. Sí, chicas, es cero, pero lo he afinado yo un poquito más. Dice Ketizana Mesa, jajaja, ja, ja, recién me doy cuenta. Secre, Jane Mary está en todas. Sí, chica, Jane Mary es, pero rapidísima para meter su chiquita. Jane Mary, déjala Jane Mary, que no te hace nada, está No. tranquila Jane Mary. Ok. Ya, una vez que le hemos hecho este, le hacemos las cejitas. Mary Rojas te envía saludos. Saludos, Mary. Ok. Miss, ¿qué pincel está utilizando para el delineado de los ojos? Dice. Es un liner número 0, chicas. Okay. ¿Ya? Dice Benja Zambuesa, Miss, mi marido me dijo que aprenda y le haga algo lindo en su día. Ya ves, O me ven, corta la internet. Benja, Sí. Benja, ya ves, Dice que estás haga algo advertida, lindo o Benja. me corta la internet. Okay. Aquí voy a aprovechar que tengo la pintura. Voy a hacerle la boquita de una vez. Chicas, si ustedes le hacen de verdad, si ustedes quieren, le hacen sonrisa. En este caso yo le echo boquita de sorpresa. Pero si ustedes quieren, le hacen sonrisa, no se detengan. Ya. Le hago sonrisa aquí.
Sí, dale sonrisa como para ver cómo queda con boquita de gotita o con boquita A ver, de... chica, voy a cambiar. A ver, voy a Sí. hacerle la sonrisa a ver qué. Una sonrisita. ¿Durante mi ausencia me has extrañado o no? Un poquito Un nomás. poquito nomás. Yo te he extrañado un montón, Misa. De verdad. Ya bombón, ya bombón. Contaba cada día para regresarme volando y estar aquí contigo. Okay, miren, chicas. Dice Jane Mary. Secre, saludos para mi hija Stephanie, que mañana está de cumpleaños. Saludos, Stephanie. Dice, y mañana me voy a disfrazar de vaquita para su cumpleaños. Y le voy a hacer el show. Bien, Jimmeria. No tienes que ponerte nada, solamente una pequeña mascarita y con eso ya queda lista, Jimmeria. Está que se venga el secreto en medio. Ok, chicas, miren. Bien. Aquí están ya todas las piezas difuminadas. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a armar. Ah, me faltó acá la colita, chicas. Espérenme que le doy un poquito de Dice Ana frotado. Locutir, Benja, aprender, amiga, se dijo. Ajá. Si no te has castigada, Benja. Así Dice, que ponte juiciosa, dice Gladys Paredes, hoy no está comiendo palomitas, Miss. Benja. No, chicas, el secre me riñó. Sí, ya. Me llamó la atención el secre. Dice que no debo comer, Sí, que no, no claro. debo En comer. horas de trabajo no se debe de comer, Miss. Me llamó la atención y ya y todavía los sentenciaba a mis hijos. Que no me lleven nada cuando estoy transmitiendo. Cintia me ve y dice, el amor, Miss. Cintia. Cintia, también has estado desaparecida, Cintia. Dice, manualidades, retacitos. Te envía saludos, Miss. Manualidad de retacitos. Saludos, saludos, chicos. Ya miren, chicas. A todos, como no, si sí les pusiste, ¿no? Los Sí. moldes. A todas las piezas, chicas, le vamos a hacer tapita. ¿Por qué? Porque vamos a rellenar con un poquito de Guata o napa. guata, napa o napa o algodón siliconado o plumón, como le llaman en otros países. Vamos a hacer eso, ¿ya? Sí, dice Jane Mary, jajaja, ja, ja, gracias Segre por tus consejos. Ay, Segre para Jane Mary, para eso estamos. Venga, activo el secret, chicas. Ok. Vamos a hacerle tapita Maricela Lord, te envía saludos, Miss. a todas las. Saludos, Marisela. A todas las piecitas le vamos a hacer tapita. Menos a la colita, no. La cola no necesita. Pero a las Ni las demás, pezuñas tampoco, Miss. no, ni las pezuñas. Pero a las demás sí le vamos a hacer. ¿Ya? Ok. Hacer tapita es ponerle una parte atrás, pero solamente pegamos bordes, chicas. ¿Ya? Los bordecitos, ¿ya? Que Miss, nos va a quedar y... como un abombadito para rellenar en. Chicas, aquí vamos a pegar por decir borde, 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 borde y vamos a dejar esta parte libre para poder rellenar por ahí. Okay, o sea, no lo vas a poner sobre la plancha, No, no, no. ¿no? Vamos a rellenar Es con otra napa. técnica, ¿no? Si es que quede más consistente, ¿cierto? Claro. Ah, ok. Ah, ya, mis. O sea que tú echas pegamento en las piezas y lo pegas sobre la pieza blanca, ¿no? Yo pensaba que primero recortabas Lo pueden hacer, la lo otra pueden pieza y hacer. luego lo pegabas, ¿no? Pero Lo pueden hacer entonces, pero tienen que echarle y dejarle un huequito, ¿no? Para que puedan Sí, rellenar, ¿cierto, miren, yo mis? estoy dando esto de acá y le dejo la partecita de arriba porque por ahí es donde voy a rellenar. Abba Castel, te envía saludos, Miss. Abba, saludos, Abba. Igual acá, todas las piezas le vamos a dejar un huequito, una partecita libre para rellenar por ahí. Ya. Okay. Dice Gladys Sánchez, muchos saludos. Gladys, saludos, saludos para Gladys. Dice Gloria Pérez, hola Feli. Cintia Mebe también dice, hola Feli. ¿Quién es Feli, Miss? ¿Ya ves cómo eres sapo? Dice Estela Ruedas, Miss, ¿la base de los animalitos son iguales?
La base, ¿cómo la va? Ah, mira, aquí dice, mira, dice Ava Castel, dice, hola Gloria, Cintia Bella. Antes Ava Castel es Félix, ¿verdad? ¿Quién pregunta que si la base es qué? ¿Cuál base? ¿La parte de Sí, la abajo? parte de atrás, sí, es la misma. Es la misma, chicas, es la misma. Si ustedes, por decir, este es el molde, este es el molde, cortan uno así y el otro del otro lado para que le calcen perfectos a la hora de unir. O en todo caso, pueden hacer como yo estoy haciendo, recorto todo y después lo que hago es pegar bordes y si voy a siluetear de nuevo aquí estas piezas. No me van a quedar así como las estoy poniendo, tengo que recortarlas, chicas, porque voy a rellenar. Voy a hacerles un poquito de ruido porque voy a secar aquí para poder pegar. Ah, ok. Porque si no vas a pegar el fondo y se vaya a manchar algo que Sí, está como fresco recién los acá. ojos están frescos. Muy bien. Entonces, siempre que quieren avanzar, que se seque rápido algo que pintaste con una secadora de mano, voy a hacer, ¿no? Mis saludos. Me agarré el pelo, no estoy mechosa que ni me miraba más. Dice Andrea Viviana, súper engripada, en cama, con fiebre, pero así y todo, no me pierdo sus clases, mis en cama mirándolos con el Es celular. Andrea, ¿no? Andrea. Andrea Viviana, gracias Andrea, de verdad. Andreita, Gracias Andrea, gracias. vamos, vamos. De verdad que vamos a dar lo mejor nosotros aquí para poderte que valga la pena todo tu esfuerzo, Andrea. De verdad. Muchísimas gracias, Andrea. Nos haces muy felices. Nancy López dice, buenas noches, Miss. Buenas Soy de noches, Medellín. Muchos saludos. Nancy. Saludos, saludos. Chicas, aquí en la cabecita lo que he pegado, a ver, les explico aquí en la cabecita, no sé si se habrán dado cuenta ahí en el video, pero he pegado, he echado pegamento toda esta parte, miren, ¿ya? Toda esta parte, aquí también, en esta entrada donde he hecho la división, también he echado pegamento y las orejitas aquí, porque las orejitas en sí no las voy a rellenar, solamente voy a rellenar lo que es la carita. ¿Ya? Aquí he pegado pegamento, he Ya, echado ok. pegamento. Me dice qué color utilizó para difuminar, Miss. El plomo, chicas, Color plomo. es este tono. Ay, perdón. Marielena Contreras, Miss, te envía muchos saludos. Marielena, saludos, Marielena. Miren, aquí ya lo que voy Dice a. Guadalupe López, muchos saludos, Miss. Y para mi nieto. Yaciel, saludos. Ya, miren, chicas, aquí ya lo que voy a hacer, voy a recortar, ¿ya? Voy a siluetear. Zulemita Reyes, Tucto, te envía saludos desde Huánuco, Miss. Saludos, Zulemita. Melba Arias, muchos saludos. Melba, saludos, Lauri Melba. Fomi, te envía saludos. Lauris, saludos para Kelly Lauris. Johanna, Kelly Johanna le envía saludos a su hija Kaleidis. ¿Cómo es Kelly Joan? Kaleidis, sí. Kelly le envía saludos a su hija Kaleidis. Saludos para Kaleidy. ¿Me puede bajar un poquito como para que? De secre, espérame, secre. Chicas, me van a entender, pero de verdad que ya mis ojitos creo que ya están pidiendo chepa. Algo por ahí. Dice Diana Estacio, Miss, ¿tiene el proyecto terminado para revisarlo? ¿Para mirarlo? Sí, chicas, ahí muestra secre. A ver, chicas, aquí lo que estoy haciendo es solamente silueteando, ¿ya? La tapita de atrás. Listo, chicas, ya en la imagen está el proyecto terminado. Camila Duque, te envía saludos, Miss. Saludos, Camila. Saludos para Jane Mary. Jane Mary, saludos para Jane Mary, para Anita Ramos, para Ava, para Elizabeth, para Lixi, para Yasmín, Gladys Casareto también. para Gladys Camila Casareta, Duque, para Lord de Rueda. Lord de Rueda,
Saludos para todas las chicas y chicos que están ahí. Flor Ángeles, mis, te envía saludos. Florcita, Flor, saludos. Laura Gómez, también te envía saludos. Saludos para Laura Gómez. Ok, ya terminé acá. Entonces, chicas, a ver, aquí como ya les dejé el huequito, voy a sacar mi napa. Saludos para Alicia. Alicia. Alicia, que es Benja Zambuesa, es el hijo de Alicia, mis. Ah, Alicia. Desde Argentina. Saludos para Alicia, para desde Dice Argentina. Verónica, me hizo una pregunta. ¿Cuál es la pintura translúcida? Translúcida es una marca colombiana. Pero. Translúcida, pero ¿cuál es la propiedad que tiene? Tiene otro acabado, pero es bonito, chicas, de verdad que sí. Acá, bueno, acá en Perú sí creo que ya están trayendo, pero es un poquito más, cuesta más, un poquito más que la ah, que un la poquito normal. Más caro, ¿no? Dice Sara Pérez, Miss, ¿es normal que el foamy con brillos, al calentarlo, cambie un poco de color? Sí, chicas, ¿por qué? Porque como es caliente y el escarcha es como si fuera un plástico o algo así, que a la cambia. Hora que calienta cambia, se oscurece color. Ah, o... Ya. O a veces hasta como que se chupa un poco. No hay que calentarlo mucho, ¿no? No. Delcy del Río te envía muchos saludos. Miren. Saludos, Delcy. Miren, chicas, aquí lo que hago es empiezo a meter un poquito la napa. Utilizas un palito de pincho, ¿cierto? Sí. Susana Medina te envía saludos, mi, desde Chiclayo. Susana, saludos para Susana. Aglae Villatoro te envía saludos. Anglay, saludos para Juliana Anglay. Quispe te envía saludos. Julianita, saludos. No hay que echar mucho tampoco, no hay que echar un poquito, ¿no? Es ¿no? un poquito, chicas, ahí por decir es lo mínimo, nomás es poquito. La despeinamos como para que infle un poquito más. ¿Dónde está mi otra patita? Entonces agarramos. Dice Jacqueline y Brigitte, las translúcidas son a base de aceite y no necesita agua para diluirla y difumina con buen acabado. Sí, chicas, sí. Sí, Tiene. Sí, mira, no es necesario echarle agua. ¿No has utilizado? He utilizado, pero las he utilizado, ¿No las has diluido con agua? No, solamente para... No se diluyen con agua, entonces. Ah, ya, perfecto. Claro. Dice Bien. Mona Lisa Castro, son como envejecidos. Yo los utilizo para cerámica. ¿Qué, Mona Lisa? Sí. Ah, ya ves. No, a mí María Elena me regaló. Gracias, María Elena, que me acuerdo. Me regaló unas por ahí y tienen bonito, bonito acabado, sí, de verdad que sí tienen bonito acabado. Y para brocha, para, ¿cómo le llaman? Brocha seca y esto queda también bonito. Ok, seguimos acá, vamos a rellenar por acá las patitas. Miren, en el huequito que dejé por ahí introduzco la napa. Dice Jane Mary, Segre, estamos extrañando sus chistes. Jane Mary. No, ya me dijeron Jane Mary que los chistes no son mi fuerte. Lady se molestó porque el Segre le había leído sí, mal su chiste, le malogró. Le malogró el chiste. Ya. Valoró el chiste, dice. Pero ningún chiste me hizo reír tampoco del Segre. Ok, chicas, así rellenamos un poquito. Es poquito, solamente como para darle un poquito de altura. Y a todas las partecitas le rellenamos. A
Okay, y acá la cabecita. Dice Elena Núñez, muchos saludos, me gustan mucho sus proyectos. Saludos, Helenita. Mire, aquí antes de rellenar, en la cabecita antes de rellenar voy a pegar el hociquito. Okay. Dice Grace Rincón, llegando, Secre, ya llegué. Saludos para la Miss. Bienvenida Grace, ¿no? Sí, Grace. Grace. Okay. Ya miren, chicas, ya una vez que ya rellené, ahorita ya sí voy a pegar. Vamos a ir pegando para cerrar, vamos a ir cerrando. Okay. Cerramos todas las aberturas que dejamos. Que aparezca Nevadón, dice Benja Zambuesa. Dice Ana Ramos, ya compartí el video, Miss. Gracias, Anita. Dice Ana Locatur, Miss, ese es el mejor relleno, los trabajitos quedan muy bien. Sí, chicas, y con este no hay el temor de que los chanquen y se queden hundidos. Ok, así me quedó un poquito. ¿Y si es agüita? ¿Sí? Ah. Ok, chicas, a ver, acá están las pezuñitas, vamos a pegarle las pezuñitas. Y vamos a pegar. Ok, chicas. Ahora sí. Vamos a pintar. Voy a tomar la pintura negra. Voy a tomar mi paletita. Tomo pintura, lo que voy a hacer es voy a aligerar un poquito, chicas, nomás, no la voy a echar, no la voy a colocar espesa, espesa, voy a diluirla un poquito. Voy a diluir un poco la pintura. Dice Jean Mary, extrañamos a las chicas chulas. ¿Quién son las chicas chulas, Miss? La que truja chencha, déjame. Okay. Dice Seudi Serrano, Miss, tantos proyectos hermosos y no puedo hacerlos por falta de tiempo, pues mi trabajo no tiene que ver nada con las manualidades. Sí, Seudi, de verdad que tenemos ya cerca de
70 proyectos realizados ya semana a semana. Ya venimos casi más de 7 meses realizando proyectos semana a semana sin interrupción alguna todos los jueves y domingos, ¿no? Está quedando precioso, dice Jane Miren, Merines. chicas, aquí la colita yo no le he puesto otra pieza, sino solamente lo único que he hecho es pintar. ¿Ya? Nancy López te envía saludos, mis. Saludos, Nancy. Carol Maldonado te envía saludos, mis. Carol, saludos para Carol Maldonado. Miren, así pintamos y vamos a hacerle sus manchitas. A ver, por aquí son... Son manchitas que le vamos haciendo cada cierto... Coloco por acá para que seque. Gabriela de la Cruz te envía saludos, Miss. Gabrielita, saludos. Elizabeth Curra, Lita Arias te envían saludos. Lita, Elizabeth, Sí. saludos. Un Ya. chiste les voy a contar, pues chicas, ya que Ok, están que dime. piden los chistes, Miss, ¿eh? Dice Ya. que a Pepito le preguntan, Pepito, ¿qué significa telepatía? Y Pepito dice, es un tele para la hermana de mi mamá. Empezando con los chistes, Visa, mejorando ya cada vez. Miren, chicas, así vamos pintando, solamente pintamos, no son piezas aparte. Jessica Caro, te envía saludos, Miss. Jessica, saludos para Jessica. Gaby Jiménez también te envía saludos. Gaby, saludos para Gaby. Sandra Castillo también te envía muchos saludos. Sandrita, Sí. saludos. Jacqueline Brigitte dice, ja, 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 nos morimos de la risa, secre. Ahí está, ¿ya ves, Miss? ¿Ya ves, Jane Mary? ¿Cómo es que no sé contar chistes? Dice Betty Payep, muy bonito. Miss, ¿cómo se llama el líquido con el que pega? Es pegamento instantáneo. En otros países creo que le llaman cola loca, pega fuerte, brujita. Estoy creo diciendo marcas, pero sí me dicen las chicas. Okay, Dice miren. Gabriela de la Cruz, mira, dice, Secre, buenas noches. Hoy fue el último día de la semana de la educación inicial. Y terminé casada. Un Uy, saludo. gracias, Miss. Se ha casado Gabriela de la Cruz. Bien, Gaby, ¿eh? Muy bien, Gaby. Y ya no fui a la uni y me quedé para verlo, dice. Se nos casó Gabrielita, Miss, ¿eh? Casó Gabriela. Aquí vamos haciendo, chicas, las marquitas. Bueno, ya es como ustedes las quieran hacer. Muchas felicitaciones para Gaby, ¿no? Que está recién casada. Gaby, muy bien, Gaby, ¿eh? Feliz casada, muchas felicitaciones. Ya lo tenía bien escondidito, Gaby, ¿eh? Sí, de verdad, chicas, que estoy con una gripa, he venido de Trujillo, he venido con gripa y... Pero aquí, chicas, al pie del cañón. Deleitándolos con mis chistes. Dice, Miss, al no tener ese material, ¿con qué relleno las pizzas en Fomi?
Puede Señor, ser, hemos visto que pueden hacer los mismos retazos de foamy, con algodón también. con algodón, también puede ser con papel, ¿no? Con pedacitos de papel, también con los retacitos de foamy que Claro, picas los pequeños, picas sí. pequeño y lo ponen. Pero van a pesar un poquito. Va a pesar un poquito, ¿no? Okay. Okay, chicas, aquí también le dan, me olvidaba aquí a los costaditos. En el otro no le he dado, pero en los costaditos también les recomiendo dar. Ah, dice Gaby que llegó cansada, no casada, dice. Uy, Gaby, yo pensaba que ya te habías casado ya. Le ibas a romper el corazón a Aroncito. Miss Gabriela Cruz dice, secre, los moldes de Ladybug, por favor. Nunca me llegaron. Ahí está el secreto. Sí, Gabriela. Discúlpame, Gabriela, esta semana estuve fuera, pero mañana sábado me pongo al día con todas ustedes, chicas. ¿De cuántas con la misma? Sí, Miss, sí. Mil disculpas, Gabrielita. De verdad, chicas, que yo de esto de los moldes, el que se encarga es el secreto, serios. Ya él. Dice Secre que le sobe con Big Vaporú la Miss, su pechito. No le gusta, Sí. chicas. Dice Secre tranquilo, saludos a Aroncito. No me gusta, chicas, que me echen flotaciones, de verdad. No le gusta, de verdad. Siempre le he querido yo echar y no, no. Dice Gabriela, amanecerá mejor, dice. Ceci Velasco dice, recién acabo de llegar, Miss, y qué alegría que sigan transmitiendo. Sí, Ceci, aquí estamos todavía. Ya Dice Ana estamos lo que tú acabando. y yo felicitándote, Gabriel, por culpa de Secre que no le di bien. Sí, chica, yo también me sorprendía que Gabriela se había casado. Ni siquiera nos había pasado una fotito, nada. Ya estaba medio resentido con Gabriela. No les digo que el secret le anda leyendo mal, lee mal los chistes, lee mal lo que escriben, exagera. Y así le pintamos, chicas, a todos los. Por aquí voy a hacerlo. Para avanzar rapidito. Dice Jessica Caro, estoy teniendo problemas con mi internet, no los puedo ver. Dice Jessica. Mary Rojas. A ver, vamos a ver, Mary Rojas también necesita los moldes, dice. Jessica, Dice, yo sal también y pedí vuelve a los moldes entrar. de Lady Boo. ¿Quién es Lady Boo, Miss? ¿También la tenemos? ¿Quién? Lady Boo. No son los que está que te pide Graviela. Ah, ¿es lo mismo? Lady Boo. Ah, Boo. Ah, no, es como es la otra. La otra también es Ladybug, creo, ¿no? Ah, sí, también. Ladybug, pero escribe Ladybug. También son los mismos. Ya tomé nota. María Elena Contreras, te envía muchos saludos, Miss. Marilena. Dice, sé que vaya al oftalmólogo. María Elena me envió al oftalmólogo. No, Marilena, no es que tengo mala vista, sino que, Miss, por favor, un poquito más abajo para poder ver. Disculpen. Sino que Gabriela obvió la N, en lugar de decir cansada, puso casada. Pero sí lo leí bien, ¿eh? Ya, okay. Ya terminé.
Ahora lo que vamos a hacer el armado. Ya en el armado le hago las puntitas a los ojos para no estar en esto de que sé que no sé quién. Ah, No mira, sé acá hay una buena recomendación, mira, Miss, y que sí, de verdad que sería muy interesante. Dice, Miss, enséñanos a hacer el lobito del mundial. Sí, Miss, ese yo quiero que me regalen, Miss. El lobito del mundial para el Día del Padre. Se llama Sabivaca. Sabivaca, Miss. Muy bien, chicas. Para las próximas clases, en cualquier momento, vamos a hacer a Sabivaca, el lobito del mundial. Como siempre, el secre, vamos, dice. Y a la hora es la hora. Se desaparece y no me ayuda lo que es nada. Sí, Miss, es que está de moda, pues, el mundial, Miss. Ya está a punto de comenzar el mundial, Miss. Empieza el 14 de junio. Cosa que el animalito del mundial lo pueden poner en lugar de la cebrita, lo ponen ahí en el portatarjetas. Ok, chicas, ya vamos a armar aquí, a ver. No me va a poner este ahí para guiarme. Sabiva acá. Secre, su regalo es la cajita que está haciendo la Miss. Dice, Secre, cansada, un día muy activo, quedé muerta. Lo bueno que ya acabó la semana. Vamos o no a manada, dice Gabriela. Sí, chicas. Ja, 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 dice Mary Rojas. Así son los hombres, Miss. Hablan, hablan, hablan. Dice, Catiziana Mesa, dice, que sí, Secre, tiene que ayudar a la Miss, Secre. No, chicas. Dice, Benja Samuel, dice, sí, Miss, haga el animalito del mundial un súper regalo para los papás. Sí, Miss, ¿eh? Ok, miren, chicas, aquí estoy armando, a ver, yo no sé si... Mejor haz algo, Secre, ven, mucho para acá porque no... Sí, Miss, sí, dime, dime. Estoy tapando yo, poncha ahí, a ver, yo no ah, sé. Ok. A ver, voy a tratar por aquí de ir armando, para, de ir ya, para que tú armando. puedas ver y... Para que las chicas puedan Espérate, ver. Miss, un ratito. Para ponerme listo para... Listo, Miss. Ok. Aquí voy a colocar la cabecita. Entonces voy a poner por acá unos poquitos. Y acá vamos a poner la patita. Aquí le damos un puntito como para que no se vaya todo para atrás y se quede ahí. Mira, aquí. Acá va la otra patita. Esa va por detrás, ¿cierto, Miss? Sí. Hay que mantener un poquito presionado, ¿cierto? Acá va la colita. También va por detrás, ¿no? Del cuerpo, la colita. Sí. Y aquí le damos una punta, un toquecito aquí también para juntarle aquí, no esté muy separado. Ah, juntando el cuerpo con la cabeza. Uh-huh. Perfecto, Miss. Y esta es la que va también acá en la partecita de atrás. Y así nos queda la cebrita. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ponerle los puntitos en los ojos. Ya. Ah, vas a ponerle todavía ahí, ¿no? Puntitos para quedarme igual. Chica, disculpen que no esté leyendo, pero estoy detrás de... Jejeje, Jane Mari dice, Lady Cuarta de Betancourt lo está viendo.
Lady. Está quedando muy lindo, dicen. Rocío Pesantes dice hola. Hola, Rocío. Aquí en la boquita también le damos un... Ah, no, pero este es otro. Chicas, ya viene Sabivaca, la mascota del mundial, para regalarle a sus papis. Vamos a Ok, hacer un proyectito chicas. con Sabivaca, chicas, ¿eh? Miren, mira. Ok, ahora sí vamos a termoformar el... Ya me pongo por acá, ¿no? Sí. Voy a calentar la plancha, chicas. Vamos a termoformar el corazoncito. Entonces, el corazoncito es termoformado, ¿cierto, Miss? Sí. Pero para aquellas que no tienen termoforma, Les nosotros he le hemos... dejado el Exacto. moldecito para que ustedes los hagan doble y lo rellenen. Y lo rellenen, Bien, ¿no? O sea, ya. igual que la cabecita de la cebra, Claro, lo lo hagan rellenan. doble y lo rellenen, ¿no? Sí. Perfecto, Miss. Ok, chicas, aquí voy a calentar el foamy. Ahora sí. A ver los Dime. comentarios, Miss. Dime un ratito que caliente la Dice Ana plancha. La Couture, muy bueno y eficiente el secre con los videos. Ana La Couture, muchísimas gracias, ¿eh? La Miss sabe eso, por eso la Miss me estima un montón. Ok, chicas. Dice Araceli Oscar, no quiero perderme nada de ese trabajo. Quiero ir al baño, pero me aguanto. Acá, chicas, mira, cojo la esta y la coloco. ¿Ya? Adri Barrera, apoyo la idea del secre para ir al mundial, dice. Mis, o sea, el foamy lo calentaste y ahora pones Lo ahí tú. puse en la pieza Sí. y lo hundí. Dejamos un ratito que enfríe. Ya me supongo que ya enfrió. Miren. Y nos queda el corazoncito. Dice Jane Mary, disculpe mi Heli, me desconecté y volví. Una amiguita me comentaba que está lloviendo mucho por donde vive y los sapos han salido a la calle. Te perdiste, Jane Mary, ¿eh? Te perdiste lo que comentamos sobre ti, ¿eh? Ya fuiste, ¿eh? Aquí lo que hago es echar, colocar pegamento. Ustedes pueden usar la silicona o el pegamento que utilicen, ¿ya? Sí, chicas, a las que no tienen, a las que no Y tienen pegamos aquí una termoforma, tapita. a las que no tienen termoforma, chicas, les hemos dejado el molde de corazón para que lo recorten y también lo peguen doble, ¿cierto? Y lo rellenen Sí. con guapa o napa, ¿no? Claro, chicas, los bordecitos los recortan con tijera de ondas o zigzag, si es que tienen, si no, ya lo recortan así nomás, ya no. Dice, ¿y por qué el otro corazón es brillante, Miss? Ah, porque les comentaba en el inicio que he usado foamix latte, foamix con tela brillosa. Esperen un ratito, voy a coger mi tijera. Foamix con tela brillosa, pero en este caso lo estaba haciendo, lo estoy haciendo en liso. Pero como les comentaba, si tienen látex, usen látex. Si tienen el foamy diamantado o escarchado, usen el diamantado. Dice Hilda Ranfla, Miss, enséñanos a hacer arreglos para graduaciones y o fiestas. Sí, chicas, en el canal de YouTube de Manualidades Creativas hay arreglos para primera comunión, para bautizo, para graduación. Ingresa Hilda a nuestro canal de YouTube que es Manualidades Creativas y ahí está, vas a encontrar arreglos para las ceremonias que te comento. Ok, miren, chicas, aquí ya Sí. recorté el sobrante, pero aquí ya le voy a dar con la tijera de ondas. Ya, porque la termoforma me deja una guía, una marquita, por ahí estoy guiándome, ya. Estoy con esas marcas, por ahí estoy guiándome para cortar. Miren, chicas, así queda el corazoncito. Ya si ustedes quieren pegarle acá otro bordecito de escarchado, le pegan. A ver, Secre, Sí, Miss, dime. ¿puedes pasarme ahí ese plateado? Con mucho gusto, Miss. A la orden, lo que usted diga, lo que usted sería. ¿Cuál, Miss, esto? Sí, es ese plateado.
Y ya ves como con tu mueble, super mueble, puedes jalar todo y tener todo a la mano. ¿Cómo? Ok, Reconócelo a mí, chicas. por favor. Bien, chicas, aquí agarro. A ver, y le voy a pegar una basecita. Dice Marian Túnez, me invitaron a cenar y no acepté porque estoy al pie del cañón viendo la clase de la Miss. Gracias, Marian Gracias, Túnez. Mari. Quizás que te pierdes. Sí, María Antonia, de verdad que discúlpanos que se haya cruzado la clase de ayer, no pudimos, pero discúlpanos, pero yo sé que te van a volver a invitar a ¿eh, María Antonia? ¿Eh? Yo sé que tu compañía es muy buena y yo creo que van a volver a insistirte. Miriam del Pilar te envía muchos saludos. Saludos, Miriam. Dice Marielena Contreras, Miss. Un consejito, quiero celebrarle los 18 años a mi hija. ¿Qué temática podría utilizar? Las damas del sombrero, pues, Marilena. Puede ser. Podría ser damas del sombrero. No hemos hecho cinco damas del sombrero. Podrían, ya la misa en interno va a conversar contigo para más damas del sombrero. Depende, pues, de tu hija, qué es lo que le gusta, porque a veces depende de lo que les gusta a los chicos. Sí, hay que ver más o menos, hay que ir ser bastante observadoras para ver qué es lo que le gusta a la Miss, a tu hija, ¿no? Dice Jane Mary, no se olvide, Miss, del cucharonazo para el secre. Okay, miren, chicas, aquí le podemos pegar así el corazoncito con foamy plateado, le cambia un poquito. Espérenme para pegarle aquí, que se me Dice sacó. Jim Mary, secre, secre, no seas sapo. Y voy a contar un chiste de vaquitas para Jim Mary, ¿eh? Dice, ¿cuál es el animal más antiguo? Y Jaimito contesta, es la vaca. ¿Y por qué? Porque está en blanco y negro. Miren, chicas, ya aquí pegan el corazoncito y le escriben aquí. A ver, voy a tratar por acá de escribir, a ver. Voy a sacar un poquito de pintura. Miss, es que no vi cómo se calienta el foamy en la plancha, dice. Ya, ahorita les enseño. Espérenme un ratito, escríbeles. Diluyo un poquito la pintura, un poquito para que me corra. Dice Sara Pérez, Miss, ¿qué le hace al Segre para que le ayude con tanto afán? Ah, ya me acordé, tiene el cucharazo. Dice Jane Mary, Segre, no seas sapo con Marielena. Chicas, Ah, aquí. dice, Charina Ruiz dice, ¿cuánto se le puede vender el trabajo? Depende. A ver, chicas, el Sí. secre colgó por ahí Sí, yo colgué yo colgué un post donde enseñamos todo el tema de cómo sacar los costos. Más bien, ahorita Charina Ruiz lo voy a dejar aquí el post donde tú puedes ir y sacar tus costos y le puedes poner tu utilidad y el costo de los materiales de tu país, ¿no? Es más exacto. Por ejemplo, porque acá en Perú esto de repente lo podemos vender a más o menos alrededor de $5, $6. Pero de repente en tu país los costos son un poco más elevados, ¿no? La mano de obra quizás es más elevada. Entonces, voy a ponerte ahorita un link donde tú vas a poder aprender a sacar el costo de cualquier manualidad. No solamente de esta, sino de cualquier manualidad. Ahí va. Ahí está. Lo voy a dejar ahí marcado para que esté como primer post, para que todas las chicas que aún no han aprendido a calcular sus costos, en este link que le estoy dejando acá marcado, ustedes pueden aprender a calcular el costo de materiales, el costo de mano obra,
su utilidad, qué porcentaje de utilidad pueden tener, con qué cosas de los costos pueden negociar para que ustedes puedan tener una negociación con sus clientes, ¿no? Vean ese link que les he dejado ahorita en Manualidades Creativas para que aprendan todo eso. Simis dice, varias dice, Simis, quiero ver cómo se calienta el foamy en la plancha. Okay, ahorita les muestro, chicas. Dice Sara Contreras, es que el secre no le ayuda a la Miss, por eso tiene esos pinceles gordotes para darle un uso. Bien, chicas, así la escribimos. ¿Qué se ve, no? Sí, Miss, sí se ve bien. Le escribimos, o si no pueden ponerle esas letritas que hemos compartido en nuestro en Ah, Manualidades claro. Creativas. También pueden recortar, ¿no? Y poder, En vez pueden de pegar, ¿no? corazón ponen las letras. Ya no ponen corazón, sino ponen Ok, las ponen letras. letra, ¿no? Ok, miren, chicas. A ver. Espérate, Miss, para poder alejarme un poquitito. Ahí están las dos. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal les parece, chicas? ¿Cómo quedaron? Dice, muy bonitos sus anillos, Miss. Me lo regaló el secre, Claro, chicas. así es. ¿Cuál de todos, Miss? ¿Cuál de la docena que te he regalado? Ya sé que ya sé que Miss, ¿cómo se calienta el ya foamy? por eso Dicen las pues chicas. a ver, chicas, voy a ponerla a un costadito, a ver, tú graba pues allá porque Dice, a propósito de anillos, dice Marielena Contreras. Miss, hay que hacer alguna manualidad para guardar los anillos, dice. Tengo okay. muchos y no me caben en todos mis dedos, dice Marielena, así que quiere guardar los anillos. Okay, vamos a hacer una para los anillos. Ya, a ver, ponme acá. Listo, Miss, a ver. A ver, Miren, ¿cómo chicas. calientas el foamy? A ver. Este lo dejo en la mesa y este es lo que voy a A ver, a usar. ver. Muy bien, a ¿Ya? ver. Este es lo que voy a tenerlo en la mano y este en la mesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Caliento mi foamy siempre, por decir, miren, este lado está lisito y el de acá está medio cuarteado. Entonces, Está este medio lado va. sucio, Claro, cuarteado. este lado es el que me va a ir para adentro y este es el que me va a quedar para afuera. Perfecto. Escoge Entonces el lo mejor pongo, lado. el lado que está feo, lo pongo en la plancha. Yo hago así, bueno, Sí, y claro, trabajo está así. bien. La ¿Ya? plancha tiene que estar a temperatura media, ¿cierto, Miss? Sí. ¿Y hasta qué momento yo digo, ya, aquí lo saco el foamy? Cuando está caliente y comienza a levantar. Ah, ya, cuando está caliente y empieza a Entonces, ¿qué es levantar, lo que ¿no? hago? Vengo, pongo mi corazón así y vengo a mi pieza y Ok, lo ok, estiro ok. así. Ah, ya, como está caliente va a tomar la forma entonces de Claro, eso. lo dejo ahí un ratito, no lo saquen rápido porque si no se les Va a deforma. ser, Tienen que claro. dejarlo un ratito que enfría, unos segundos que enfría y después lo retiramos y lo. A esto hay que pegarle tapita por si acaso. Le pegamos una tapita Ok, Miss. para que quede infladito. Perfecto, Miss. Miren, ahí lo retiro y ya quedó el corazón, ¿ves? Ustedes ven. Okay. Y luego a ese corazón tú le pegaste una Ya, a tapita, este ¿cierto? corazón lo colocamos en esta parte de acá, hondita. Ya, y aquí, cuando está colocado aquí, es donde vamos a pegarle aquí en los bordes y le pegamos una tapita. Listo, Miss. Perfecto. Entendido, Miss. Aquí le pegamos tapita y después recortamos. Ya. Perfecto. Margarita Cecilia Fajardo, te envía muchos saludos, Miss. Saludos, Margarita. Y así está, así se trabajan con todas las termoformas, chicas. Yo tengo varias termoformas, chicas, sino que no las trabajo porque de repente ustedes no las tienen. Por eso no me Sí. pongo. Pero a las amigas que no tienen termoforma también le hemos dejado los moldes del corazón. Claro. Para que ustedes recorten dos veces el corazón, los peguen a forma como y rellenen, así como hemos rellenado la cabecita o el cuerpito de la cebra. Muy bien. Muy bien. ¿Me pueden mostrar los trabajitos que hemos realizado? Hemos, digo. Sí, pues.
Quedaron lindos, Misa. Okay. Mis, como el resaltado que le has hecho con color plateado, de verdad que le da otro tono diferente a la manualidad, ¿no? Miren, chicas, cómo es que un detallito puede hacer resaltar mucho más la manualidad, ¿no? Fíjense la manualidad donde que ha hecho hoy día la Miss, que tiene un alrededor plateado Miren, chicas, en el este es corazón. con látex, con el foamy látex. De verdad que yo ya los tengo acá hechos, por eso tomé Ah, uno y ya. le Ese es un puse foamy ahí látex, que es como un foamy que está forrado de piel, ¿no? con tela brillosa. Con tela brillosa. Ah, ya. Muy bien. Dice Marilena Contreras, Midi, ¿el sapito para cuándo? Pues no se preocupen, sino que como la impresora, el secre, no sé qué le había hecho, chicas, a la impresora, que no me daba, no he Becky podido. Demont, dice. Becky Demont te envía muchos saludos, Miss. Becky, saludos para Becky. Becky. Teresa Tallarico dice, Miss, ¿puede hacer las muñecas LOL? Sí, Plana, sí, chicas, vamos acá. Becky Demont te envía saludos. Becky Demont se llama. Salud, Becky, Becky, Becky de Mon. Mauri Esparza te envía saludos, Miss. Saludos, Mauri. Gio LR te envía saludos. Sí, chicas, vamos a hacer más trabajitos para el Día del Padre. No se preocupen. Urquia, ¿ya volvió a entrar Urquia? Parece que Urquia estaba con Sí, con problemas. problemas. Urque Urbina está con problemas. Esperamos que ya lo haya visto completo. Dice Wendy García, acá en Ecuador le dicen fomis platinado. Urque Urbina dice, muy hermoso, me encanta. ¿Qué Y Jenmi dice, Miss, escuchaba su bombón, dice que el molde está el corazón y lo hacen así como lo hemos rellenado, jejeje. Ajá, pues, no viste Mi, rellenar es el que yo tengo esa mentalidad de trabajo en equipo, corazón. Jenmi, de verdad que en mi mente no existe la palabra yo, siempre existe la palabra hacemos. De verdad, siempre, siempre. Todo, mire, ustedes todo lo hacemos juntos con la misa. Sí, Estamos chicas, pegados miren, como chicas, yo siameses. arreglo los enchufes, yo arreglo las lámparas, yo arreglo y él dice que hemos arreglado. Mis, por favor, ¿eh? Mis, no me vas a quedar mal Se delante de malogran los enchufes, todas las chicas, yo los chicas. arreglo, pero él dice que hemos arreglado. Dice, Mis, ¿qué medidas tiene el proyecto? Dice Gladys Casareto. A ver, Por vamos a favor, mídelo, medir. Mis. Vamos a medir el proyecto. Con todo mide de alto 19 y medio. De alto 19 y medio, ¿no? 19 y medio. De ancho con la cebra, con todo y la cebrita de ancho mide 18. 18. Muy Es bien. el ancho de la cebrita. Pero ojo que en el molde están las medidas de la base del porta tarjetitas. Este tiene que estar con las medidas, no se preocupen. Si a veces de repente en su molde lo imprimen, le sale otro tamaño, pero ya están las medidas ahí. Ustedes cerciórense con las medidas. Lixi Sánchez te envía saludos, Miss. Lixi, saludos, Becky Lixi. Demont dice, sí, Miss. Más trabajito del Día del Padre porque sus trabajos son excelentes. Ok, chicas, voy a. Dice Lixi Sánchez, o sea, Miss, usted es Zoila. No, al revés. Sí, chicas, yo soy la que cocina, la que labra, la que Jane Mary dice, Segre, no leyó mi chiste. A ver, escríbelo de nuevo, Jane Mary, porque se pasó. A ver, ¿Qué tal chiste? Ahora puesto Jim Mary. A ver, vamos a ver su chistecito, Jim Mary. Uy, se pasó el chiste. No, Jim Mary, ponlo de nuevo, porfa. Para reírnos un rato, Jim Mary. Dice Miriam Gutiérrez, ¡Ploc! Pobre Secre, lo hacen quedar mal. Valentina, saludos Valentina, Valentina Gutiérrez. Valentina Gutiérrez, te envía saludos, Miss. O sea, Miss, que el secre daña y usted arregla. Sí, chicas. El secre desarregla todo, dice Ana Chávez. Paula Uchina son dos almas gemelas. Hoy sí, Miss, somos dos almas gemelas, ¿eh? De verdad, me he dado cuenta que yo no puedo estar sin ti y tú sin mí. Y yo te extraño y tú también me extrañas. Ya Aunque tú me bombón, extrañas ya bombón, más. ya rorro. Dice Wendy García, ya secre, lo delató la Miss. No hace nada, jajajaja. Ja, ja, ja. Lady Valentina dice, ¡ja! ¡Jue madre, secre!
La mil lo hizo quedar mal. La mil me he quedado mal parado, chicas, ante todas ustedes. Vamos a cambiar de conversación mejor. Miss, ¿qué vamos a hacer el domingo? Chicas, voy a... A ver, para el domingo, ¿qué hacemos? Creo que otro portarretrato. Vamos a ver, voy a ver qué les Dice preparo. Jean Mary, se creen. ¿Qué le dice un sapo a otro sapo? ¿Qué Que la mil le da un sopapo. Un sapo, otro sapo. Yo no Vamos entiendo a por, pues yo no entiendo por qué me saponear. dicen sapo. Yo, ¿qué? Yo no. Solamente que veo que escriben y pregunto, ¿no? Dice, saludos. Listo, chica. A ver, Miss, ¿qué más tenemos para la próxima semana? ¿Algo que mostrarle a nuestras amiguitas? ¿Cómo es? ¿Qué dice Seudi? Dice, Seo dice, Miss, así que con el cheque de la semana ni a debatallar. Llega el secre y le dice, mira lo que ganamos, Miss. Ah, no, ahí sí no, chicas, ahí sí no me dice nada. Valentina Gutiérrez envía saludos, Miss. Dice, ¿cuándo viene por la paz, Miss? Valentina, hola, Valentina es un Dice, amiguito. Enna Garay, ¿hay alguno de unicornio? Enna Garay, te invitamos que vayas al canal de YouTube de Manualidades Creativas. Ahí tenemos, no uno, tenemos siete modelos de unicornios para que tú hagas. Dice Jean Mary, uy, qué calor. Llamen a los bomberos que me estoy quemando. Por favor, jajaja. Ja. Listo, Miss. Okay, chicas. Listo, Miss. ¿Y qué cuentas, Miss? ¿Cómo te ha ido toda esta semana que has estado solita? ¿Toda esta semana? Sí. ¿Qué has hecho? Me estiró Maravilla, todita dices. así en mi cama, así. ¿Ah? ¿Qué has Me hecho, movió Miss? para todos Que has estado lados, así, solita. de arriba para abajo. Para... Me estiraba así, a mis anchos en la cama. Ya sigue así. Ah. Bueno, yo extrañándote, de verdad. Llegaba a mi hotel, te extrañaba. Te pensaba y te llamaba, Misa. Te llamaba. Me llamaba bien tarde. Sí, Mis, que esa hora llegaba, pues, ¿no? Ya cuando estaba yo que dormía, ¿eh? Me quitaba el sueño, chicas. Te quitaba el sueño. Ah, tú ya estabas durmiendo, Mis, cuando te llamaba. Sí. Me dices que de verdad que regresaba bien tarde. De verdad, y era para regresar hoy día en la noche. Solamente que traté de hacer mi trabajo lo más rápido que pude para poder viajar rápido y estar hoy día a la 1 de la tarde junto a ti, Miss. Sí, no podía resistir más horas fuera de ti, lejos de ti. Sabes que lejos de ti voy a morir, como dice la canción de Gianmarco. Ah, de llamar. Claro. Se dice, lejos de ti, voy a morir. Esa no Ay, es cómo duele de vivir William sin ti. Luna. Ah, de William Luna. La que te No, no di. de William Luna, ¿Sí, de no? Pelo Ah, de pelo, Ambrosio. hombros. Bueno. Listo, Miss. Dice Lady Valentina. Listo, Miss. Ahora Dice romántica Melba de Arias. Dice, la secre. cajita verde es de Fomi. Sí, chicas, todo es foamy. Pero también voy a, miren, por ahí tengo cajitas yo que son de Trupan. Voy a ver, voy a sacarles por ahí algunas para también forrar con foamy para que ustedes también vean cómo quedan. Forraditas, por ahí le diseñamos algo. Dice Lady Valentín. Jane me dice, mentira, Miss, la llamaba porque es un sapo y le estaba chequeando. Cierto, ¿no, Rey? Dice Marilena Contreras, Miss, ¿cuál fue el primer proyecto en Fomi que hizo? Aquí en la página, chicas, el primer proyecto que hice, con el que empecé mis proyectos
Los tutoriales fueron con las cartucheritas que están en YouTube. Con las cartucheras en Foamy, esas fueron las primeras que hice para cuando empecé los tutoriales. De ahí ya le siguieron otros que ya no me acuerdo. Pero hay varios Dice Miriam proyectos. del Pilar, qué lindo Segre, ese es amor. Paola Ociña, qué buena demostración de amor, Miss. Ajá, Dice bomboncito. Gabriela Cruz, dice Miss, iré a descansar, estoy muerta. Sí, Me quedé Gaby. dormido un rato y el celular se cayó en mi cara. Así se quedan mis hijos a veces, ¿no? Viendo el celular y No, se pero pega. ellos se quedan con las manos así Sí. dobladas, chicas, se quedan con las manos dobladas así teniendo el celular y bien dormidos. Ay, chicas, también voy a estar a ver, ustedes voy a ver hacer una clase para herramientas caseras. Pero a ver, sugiéranme un listado para yo irles preparando, a ver, material Sí, ¿no? para ¿Qué son? reutilizar. ¿Qué podrían ser? Boleadores, Claro, boleadores, no sé, ya ustedes verán a ver qué herramientas caseras bisturís. más o menos para yo mostrarles. Mientras yo ya recopilo todo lo que voy a reutilizar para yo mostrarles a ustedes, pero a ver ustedes, a ver, sugiéranme más o menos herramientas, ya yo les alisto y les preparo para hacer un tutorial para hacerlas, para realizarlas, para elaborarlas. Estaría bueno, por decir como los boleadores, ¿no? Que a veces no los consiguen, pero se hacen, chicas. Por ahí ya tengo bolita de desodorante, canicas también, porque con las canicas de los niños también las podemos hacer distintos tamaños. O también podemos conseguir las perlas, las bolitas de bisutería para hacer. Ajá. No, el primerito que hizo, dice Marina Contreras. El primerito de usted. Ah, el que hice yo. Sí, el que hiciste es el primero, Miss. Cuando recién te iniciaste en el FOMI. Chicas, a ver, cuando yo recién empecé con el ¿No lo foamy, tienes ¿qué por hice? acá? Ni me acuerdo qué fue lo que hice. De verdad que he hecho tantas cosas y Mira, como... dice María Antones, me gustaría recibir los moldes. Bueno, los moldes están en la página de Manualidades Creativas, Mariluz Montañez. Dice Mel Varias, Miss, puede enseñarnos sellos, boleadores. Claro, a ver, apunta secre, Sí, porfa. ya he apuntado, ya, sellos, boleadores. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de herramientas para yo ponerme de mañana? Me pongo a buscar a ver qué les puedo para armarles. Mis también cucharones para que tengan a su costado y los tengan en línea a su media naranja. Esténciles, dice Mis. Esténciles, apunta secre. Sí, dice, porque a veces no podemos comprar, dice. Esténciles, ¿qué más se puede ver? Chicas, ¿se han dado cuenta que la Miss hoy día no ha cogido para nada su cuchara? Que la Miss está feliz. Me la ha escondido. Está feliz la Miss que ha llegado hoy día. Y está, miren, no se dan cuenta la felicidad que tiene la Miss. Todo el tutorial he estado feliz. Porque ya estoy aquí. ¿Cierto, Miss? Ya, rorro. Cortadores, dice. Cortadores. Dice Lady Valmina, sí, Miss, sería excelente. Pero usted sabe cuáles son las herramientas que más necesitaríamos. Sí, a ver, voy a ponerme a ver, y aquí me pongo a pensar. Y aquí me pongo a la pensadera. Ya pusiste Dice Perla Costa, un cucharón bien grande, Miss. Chicas, para marcar, por decir, a veces también les digo que cuando quieren, por decir, letras, también donde venden estos cortadores para galletas o para masa, para cerámica, para masa de letras, Sí. esas mismas también les sirve a ustedes para marcar en el foamy y cortar.
Las letras, ya Sí. las recorta. Dice Jane Mary, dice que pregunten a la Miss qué tiene detrás. Yo pues, ¿no? Dicen que detrás de de una gran mujer hay un gran hombre. Así que detrás de la Miss estoy yo, Jane Mary. Lilita Alzamora dice, feliz como una lombriz. Dice Lady Valentina, sí, sé que le apunte, por favor. Dice Gracie Shirley, sí, yo no tengo los boleadores. Perforadores, dice Camila Duque. ¿Hay forma de hacer perforadores? No, es muy complicado. Perforadores no, pero chicas pueden, como les digo, pueden marcar con, aunque los perforadores no. Marcan y recorten, sí, a la misma silueta sí se pueden, pero o sea, cortadores, cortadores en sí, yo tengo los cortadores, pero son de la máquina troqueladora. Oye, de veras, Listo, Miss. Dice Ana María Chávez. Un martillo. Un serrucho. Uy, ¿quieres serruchar a tu esposa Ana Chávez? Anita Chávez, ¿quieres derruchar? ¿Quiere golpear con el martillo y serruchar? De los proyectos que hacías también eran esta, era esta. Ay, esperen, esperen, que la saco. Chicas, este era también proyectos que hacía yo primero, las fofuchitas que hacía. O sea, primero iniciaste a hacer fofuchitas, Luis. Sí, pero ahora no sé por qué me lo bloqueé. Miren, chicas, este era un tipo de Es pufuchitas uno de los primeros que hacías, que Luis. hacía de los portalápices, aquí para colocarlos con tachita para colocar los lápices. Y aquí le pirogrababa, creo. Sí, le pirogrababa aquí. Este es Chupa. de Trupán forrado. Y esta también es una basecita de Trupán forrada. Y aquí una fofucha de gatita. ¿Qué se ve, no? Sí, dice Ana Ramos, Miss, algo le dio el secreto que ha estado muy risueña y muy coqueta. Se ve hermosa, sí dice. Chicas, ustedes me hacen reír, ¿verdad? Con los comentarios que hacen. No sé, me da risa. Se ve agachado. Sí, Porque de no, verdad sí. que la tengo tiempo, pero ahí está. Una fofuchita. De verdad que a mí más me gusta usar el pelitos de lana que de mimo foamy, no sé, pero se me hace más manejable. Aunque el foamy también se maneja con la plancha, pero no sé, me gusta más el cabellito de lana. De hilos lana o. Perfecto, Miss. No sé. Lilita dice, no se vayan, porfa. Y me dice, chicas, hoy tiembla la tierra. ¿Por? Lizzy Sánchez, ¿de qué se acordará la Miss que se ríe tanto? Manualidades Katia dice, sé que era un chiste. Mira, un chiste de manualidades, Katia dice, llega Pepito a la escuela llorando y la maestra le pregunta, ¿qué pasó, Pepito? Dice, me atracaron, maestra. Ay, Dios mío. ¿Y qué te quitaron, Pepito? La tarea, Miss, la tarea. Para los flojos. Sí. Dice que dice Perla. Listo, Miss. Muy bien, Miss. Listo, Miss. Nos vamos, Miss. Miss, listo, Miss.
Dice Lady Betancourt, esa llegada del Segre como que estuvo muy buena porque la Miss se le ve radiante. Qué linda verla así, Miss. Ya, chicas. Qué gusto verla tan risueña, dice Cintia MB. Merced Navarrete te envía saludos, Miss. Perla Costa, viene el cucharazo, Miss. No, a mí ya. Dice Jane Mary Segre, malograste el chiste. Dice Ava Castel, sí, Miss, está muy hermosa. Listo, Miss. Nos vamos. Nos vamos, chicas. Regresamos el domingo, no se olviden, 5 y 30 de la tarde, hora de Perú. Con un super proyecto nuevamente para el Día del Padre. Okay. Listo, Miss. Vamos, Miss, que te tengo tu empanadita ahí Ay, ay, para que chicas, ya comas. sé que me va a invitar Dice una empanada. empanadita de carne. Okay. Ya, chicas, en cualquier momento, bueno, hay que terminarlo, pero de ahí qué vuelta, qué fecha se viene. No, se viene del Día del Padre, se De... viene del Día del Campesino también, se viene el Día del Maestro en Perú, que es el día 6 de julio. Sí, el Día Maestro. del Maestro en Perú. Bueno, Alicia Castro dice muchas gracias. Paula Usiña, que tenga lindas noches. Lady Betancourt dice, pero qué afán tiene el Segre de llevarse la Miss. No, chicas, es que le tengo una empanadita a la Miss y se está enfriando. Ahorita se la voy a calentar en su horno a microondas, se la voy a calentar a la Miss para que se la pueda deleitar con calientita. Sí, chicas, en cualquier momento yo les enseño esta fufuchita, no se preocupen. Dice Jane Mary, uy, ahora empanada se llama. Al Segre ya le urge contar la transmisión, dice. No, chica, no es eso. Gracias por la clase, dice. Dice Rocío Pesantes, Miss, está con una sonrisa de oreja a oreja. Ustedes hacen los chistes y después me culpan a mí. ¿Cómo la ven? Listo, Miss. Ya, chicas. Ya, chicas, las dejo, ¿ya? Ok. Esto es lo que hemos realizado hoy. Y esta la realizaremos en Un un momento, ¿no? Pero momento. el próximo domingo vamos a seguir con cositas para el Día del Padre. Sí. Para el Día del Padre para que consientan a sus papis. Sí, chicas, pero no se preocupen que esto lo realizamos de todas maneras en cualquier momento. ¿Ya? Dice Lady Valentina, chao. Miss y Segre, bendiciones, que descansen y disfruten mucho juntos. No te pierdas, Lady. Okay, chicas, bueno, espero que aprovechen, chicas, aprovechen, saquen provecho de verdad con estos Estos proyectitos, estos trabajitos, trabajitos para el Día del Padre, ofrezcan en los colegios, chicas, sí. a las profesoras que ustedes también pueden realizarlos. Hagan su modelo y hagan sus propuestas. Claro, envíen a sus amigos de Facebook, envíen la foto, Claro, no se queden, chicas, con las cosas, o sea, en su hagan perfil de y de Facebook verdad que que, pongan. claro, hagan y vendan, de verdad, realícenlas y vendan para que ganen, y no se queden con el conocimiento ahí guardado. Dice Seudi Serrano, tráigale la empanada, se cree. No, no, la empanada está esperando a la Miss. Okay, chicas. Bueno, me despido porque aquí el secre ya está que me con el dedo ahí que me va a cortar. Sí, listo, Miss. Nos vamos. Okay, chicas. Bueno, me despido, chicas. Que les vaya bien, que descansen. Los espero el En un par de domingo. días, en un par de días nos volvemos a encontrar, chicas. Pasado mañana, ¿no? Sí, pasado mañana. Mañana es sábado y luego domingo. Ay, ya, chicas, sino que como ya me bloqueo con las deadas porque era jueves, pues hemos pasado por el viernes. No se preocupe. El domingo nos estamos viendo, voy a ver, de verdad que no tengo un proyecto terminado, pero tengo avances por ahí que vamos a ver cómo lo decoro. ¿Ya? Ok, chicas, nos vemos el domingo. Listo.
Saludos a toda la chica, gracias por habernos acompañado, de verdad, muchísimas gracias, son nuestra gran motivación y de verdad emocionado siempre de encontrarnos con ustedes y poderles, digamos, dar todo de nosotros para que ustedes puedan aprovecharlo. Son nuestra razón de ser ustedes, chicas. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta el domingo. Sí, Listo, chicas. mis. Chao, chao. Besitos.